good boy, a real boy. Speak to me, boy. Doctor Dean, I'm cracking boy. You get wet, boy. Big, big time boy. I said bear boy. Babes and babes and babes and babes and babes and remembering nothing, boy. Do you like Esta es la segunda maratón que UNICEF organiza en la Ciudad de Buenos Aires. Dentro de los objetivos, juntar fondos para poder promocionar y para poder ejecutar todos los proyectos que tiene UNICEF en la Argentina. Y también, como estamos en el comienzo de clases y la carrera tiene que ver mucho con la educación, el objetivo es que todos nos concienticemos que no todos los chicos van a la escuela, que no todos tienen acceso a la escuela. UNICEF está tratando de juntar fondos para poder financiar todos estos proyectos que tienen que ver con el regreso a clase de muchos chicos, la reinserción escolar, que es muy importante. Una oportunidad para, bueno, para pasarla bien, para hacer algo de ejercicio y para darle una mano a una organización que se lo merece en momentos donde, nada, cualquier granito, cualquier aporte, cualquier ayuda en medio de esta situación viene bien. Es la carrera por la educación, ver a miles de personas, niños, niñas, adolescentes, adultos, caminando o trotando por la educación, en realidad es el emblema que necesita la Argentina para aunar esfuerzos, responsabilidades, solidaridades conjuntas, para cada vez más mejorar la educación. La verdad que muy contento, es el segundo año que corro. Bueno, acá estamos, todos somos ganadores, la carrera para la educación, así que hoy todos ganamos. Así que bueno, espero estar acá de vuelta apoyando de nuevo esa iniciativa de UNICEF y bueno, que todos nos vengan a apoyar el próximo año. La carrera nos pareció lindísima, es la primera vez que venimos mi hija y yo y sí, vamos a volver el año que viene y todas las veces que sea posible. Pensé que no lo iba a lograr, pero fue con el entusiasmo y el entusiasmo de la gente, logré realizarlo. Estuvo muy buena porque tiene una finalidad que es el tema de la educación para todos los chicos. La carrera me pareció muy buena, muy divertida, me cansé un poco, pero fue muy buena. El año que viene voy a estar de nuevo por acá.